Hola Laura, Hola. ¿cómo vas? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá lidiando con todos los problemas que se presentan a última hora con una transmisión en vivo. Entonces, Estamos en vivo. estamos en vivo, acá ya lo escucho y por algún motivo básicamente hizo que mi pantalla se viera un poco más pequeña, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Dale. Bueno, oficialmente feliz año nuevo. No hemos tenido ninguna transmisión desde el 2020, entonces esta es la primera en el 2021 y ojalá que no sea la última, ya que tenemos varios temas preparados. Entonces, vamos a estar hoy en vivo. Por supuesto, vamos a tener la grabación. Si las personas no se pueden conectar en vivo, pues la pueden ver luego. Y pues luego les vamos a estar anunciando los siguientes talleres, los siguientes workshops y charlas que vamos a tener. Entonces, pues tú cuéntame cómo va todo. Estaba en mute, como siempre. Oh. A ver, un segundo. ¿Qué es? Okay. No estoy viendo la pantalla y creo que tenemos un eco con. Sí, creo que tenemos. ¿Tú estabas viendo la transmisión también? Okay. Okay. No, creo que no. En estos momentos veo es tu desktop. Okay. Ahora sí que la veo. Ahora sí que la veo. Entonces, bueno, ya que creo que tenemos todo en regla, creemos, si no, pues nos pueden decir en el chat. Yo todavía escucho como un. Ok, lo escuchas bien. Ok, yo creo que ya lo vi, lo tengo acá en el otro lado, sí. No hay ningún problema. Entonces, empezamos con la típica de las introducciones. ¿Quién es Laura? ¿A qué te dedicas? ¿En qué parte del mundo estás? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Saben primero las damas, por supuesto. Así es que debe ser, ¿no crees?
Ya. Me toca. Ok. Esta es la parte complicada. Bueno, yo soy Diego Lizarazo. Entonces también soy un desarrollador evangelista con Samsung. Yo estoy en Samsung Norteamérica. Entonces actualmente me encuentro en Atlanta. Más o menos, estoy en los suburbios de Atlanta, perdida del sur de los Estados Unidos. Y por algún motivo mi pantalla nuevamente se volvió gigantesca. Ah, entonces lo voy a cuadrar mientras hago esto. Y realmente el enfoque de mi trabajo últimamente, en los últimos 2 años, ha sido alrededor de dispositivos móviles, alrededor de aplicaciones para el Galaxy Store de Samsung y en general crear contenido para que los desarrolladores que estén interesados en crear aplicaciones que pueden ser para el reloj inteligente o para los dispositivos móviles de Samsung, pues tengan el contenido, toda la documentación, todas las cosas necesarias que ellos, bueno, tienen para poder crear cosas. En motivo personal, usualmente me dedico bastante a los juegos. Eso es que más o menos como los juegos son aplicaciones, entonces voy a dedicarle más tiempo a los juegos. Es más o menos una de las cosas que cuando puedo le dedico. Y a veces tenemos un poco de overlap con Laura en las aplicaciones web, porque algunos de los juegos que estaba mostrando son aplicaciones web y pues se usa JavaScript. Entonces, para el resto del año seguramente vamos a ver un poco acerca de dispositivos wearables, de dispositivos móviles, tal vez de juegos y en general muchas cosas que tienen que ver con las aplicaciones web. Y bueno, ya que ya sabemos quién es Laura, ya que saben quién soy yo, pues viene la pregunta del día, qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy, Laura? Siempre digo, soy como, soy advocate de todo lo que tiene que ver con diversidad en diferentes ámbitos y eso no implica que solamente nada, busquemos en nuestros ambientes que haya más diversidad en el equipo, etcétera, etcétera, de diferentes formas, sino que también como programadores o como creadores tecnológicos, tenemos la responsabilidad de incluir esta diversidad a nuestros productos, cualquiera sea tu background, es decir, desarrollador web, UX, sos program manager, sos el project leader. Este tema tiene que estar presente en nuestros proyectos porque tenemos una responsabilidad que es el tratar de entregar productos que los pueda usar todo el mundo, sin importar cuál es la discapacidad que tienen. Así que nada, quería empezar con ese tema. Vale. Entonces, creo que tienes una presentación. No sé si en estos momentos estás presentando tu pantalla, compartiéndola. Si la estás Sí, presentando, sí, sí. dame y empezamos a compartirla. Creo que no me la está mostrando en estos momentos. Puedo probar de nuevo. Debería ahora. Ya, ya la veo y está, por supuesto, está gigantesca. Dame un segundo y la cambio. ¿Cuál es esa? Sí, igual en el mientras la presentación es solamente una guía para todo lo que vamos a hacer y que les queden un par de palabras. Son cinco slides, nada más. Después el resto vamos a estar
viendo herramientas, etcétera. Y vamos a empezar a ver, mientras planeamos esto, vamos a empezar a ver cuáles son los principios de la accesibilidad. Por ende, o sea, vamos a darle como primero un marco teórico. Y de nuevo, si tienen experiencias, si se encontraron con un par de obstáculos o si el tema de accesibilidad es algo que ustedes ya conocen, por favor dejen comentarios, que es la idea de esto, encontrarnos y aprender todos juntos. Pero bueno, lo más importante para mí es tener un par de conceptos y después que el día de hoy, al terminar la charla, sepan cómo pueden empezar a aplicar accesibilidad en su producto, cualquiera sea el rol que tienen en su organización tecnológica, ¿sí? Pero antes de arrancar, tengo pregunta para Diego. Ah, ok. ¿Vos tenés experiencia con accesibilidad? ¿Cómo es tu...? Porque tengo entendido que también estuviste desarrollando smartwatch para diferentes dispositivos, videojuegos y todo. Uh-huh. ¿Para vos qué es la accesibilidad y cuál fue tu experiencia antes de arrancar con la parte teórica práctica? Sí, bueno, ese, sinceramente, ese es uno de los temas que casi siempre, desafortunadamente, es de las cosas que se deja para lo último. Muchas veces en el diseño de una aplicación web o de una página de un portal nuevo, usualmente es vamos a poner toda la funcionalidad y cuando ya lo tenemos, si tenemos tiempo, vamos a ver qué se puede hacer de accesibilidad. Y lo mismo con los videojuegos. Usualmente los videojuegos son algo bastante visual y no, la mayoría de los videojuegos no tienen en cuenta personas especialmente que tienen discapacidades visuales. Es como de, bueno, pues no lo van a poder jugar. Y hay muchos juegos que sinceramente no se pueden jugar si tú tienes una visión que ha sido, pues sí, una discapacidad visual. Entonces, usualmente los mejores juegos que yo he visto que tienen algún tema de accesibilidad, usualmente usan el sonido con... básicamente bandas sonoras que te dan más contenido o que te dan algo un poco más de hints, de pruebas que te dicen cómo puedes ver o... Que te ubican dónde estás. Exacto, claro. Y en particular cuando usando el estéreo. Entonces puedes mover la música de un lado al otro, bueno, especialmente si estás usando audífonos, es bastante fácil hacerlo, pero no son muchos los juegos que realmente usan eso. Y eso no es solamente algo que pasa en los dispositivos móviles, también en las consolas. Son muy pocos los juegos que realmente le dedican tiempo a personas que tengan discapacidad visual, discapacidad auditiva, o incluso que tengan problemas con el lenguaje. No muchos de las compañías grandes le dedican tiempo a localización del lenguaje. Entonces, si tú no hablas inglés, seguramente no vas a encontrar muchos juegos que ayuden con eso. Que estén traducidos, que estén claro. Traducidos o que tengan buena traducción. Entonces... Súper, súper interesante. Y acá abrimos el abanico del por qué. Okay. Y hay un montón de cosas que vamos a charlar que tienen un montón que ver con lo que estás diciendo. En primer lugar, y voy a empezar con una anécdota de las cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Y más en la web, porque la web es un lugar que se reconoce que es de acceso universal. Todo el mundo tiene que tener acceso a la web. Es como un, no es como un, directamente es un derecho humano que las personas puedan tener acceso a la información. Y eso es una declaración directamente, no es algo que estoy inventando, existe. En la web es donde tenemos un montón de responsabilidad de hacer llegar esa información a todas las personas.
Y mi anécdota va en una de las entrevistas que me tocó hacer. Estábamos buscando una persona nueva para nuestro equipo y casi siempre, también es una data, por si alguna vez llego a entrevistar a alguno, y casi siempre preguntamos acerca de accesibilidad. Uh-huh. ¿Qué les parece o queremos escuchar opinión? Y una persona dijo, en realidad depende del tiempo y del presupuesto. Y ahí es como, y es como lo normal. Uh-huh. Pero bueno, ahí fue un filtro para nosotros. Voy a serle sincera. Pero es algo que en muchas de las organizaciones o de, uh-huh, o de las empresas donde trabajamos o incluso cuando estamos haciendo cosas que tienen que ver con emprender, no le damos importancia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro producto final es para las personas, ¿sí? Si no querés pensar en las personas, que está muy mal, pero querés pensar en tu producto, ¿cuál es tu objetivo final? Es que tu producto sea utilizado por la mayor cantidad de personas posibles. Y si dejamos de lado a las personas que necesitan accesibilidad, estamos dejando alrededor de un 15 al 20% de la población del mundo. Es decir, que en este momento hay más de 1.000 millones de personas que por alguna discapacidad necesitan de nuestra responsabilidad de hacer una web accesible. O sea, la próxima vez que en tu organización cuestionen un poco el tema de la accesibilidad y el presupuesto y la web, una de las cosas que les podés decir es, bueno, te estás perdiendo a más de 1.000 millones de clientes, que es la realidad, ¿no? Volviendo al tema de la web, esto como para empezar, y de nuevo, esto también es para que lo charlemos y empezar a dejarles un par de teórico-prácticos el día de hoy. De nuevo, esto de hacer la web accesible no es algo opcional, no tiene que ver con el presupuesto y con el tiempo, es algo que tiene que estar desde el principio. Si nosotros asumimos un rol de empezar a hacer una web accesible desde el principio, el trabajo va a ser mucho menor. Y no sé cuáles serán las experiencias de ustedes, si tenemos gente que nos está mirando pueden dejar los comentarios, pero pasa mucho con sistemas, cuando nosotros estamos haciendo un producto, por ejemplo, y el cliente después vamos haciendo iteraciones sobre el producto, utilizamos metodologías ágiles, si hay algo que tiene que modificar, se modifica desde un principio o paso a paso, no al final del producto, porque es así donde va a haber un doble esfuerzo y no es la idea, justamente. Entonces, ya sabiendo esto y sabiendo que es nuestra responsabilidad como creadores tecnológicos el darle acceso a la gente a la web, veamos un par de conceptos que tenemos que saber hoy, ¿sí? Y están relacionados con lo que vos me estabas diciendo, Diego. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta antes de pasar al código. Uh-huh. La primera parte es las tecnologías asistivas. Okay. ¿Sí? ¿Qué son las tecnologías asistivas? Son todas las tecnologías que tienen que ver ya sea hardware o software, que ayudan a las personas que tienen alguna discapacidad para que puedan contribuir o utilizar estos productos digitales. Por ejemplo, ¿se te ocurre algún hardware o software que las personas utilicen? Yo tengo uno y de hecho ni siquiera llegué a ser tan tecnológico. Ah, oh, ok. Bueno, vamos a ver cuál es el que tienes, pero yo he visto que muchas personas, especialmente, seguramente
una y otra vez regreso porque es una de las discapacidades más comunes en términos de discapacidad visual. Muchas personas tienen tecnologías que usualmente es software que les leen. Entonces ellos pueden visitar una página web y ya que no pueden ver el contenido, si la página web es diseñada correctamente, seguramente van a tener la opción de tener, bueno, no sé cómo decirlo, un reader, alguien que, Sí, una voz automática que les un hable, un lector de lector, pantalla. correcto, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, eso es bastante, bastante común. Eso, yo creo que seguramente lo vas a mencionar luego. Yo sé que las personas que tratan de hacer al menos un poquito en términos de imágenes, tratan de dar el alt que siempre ignoramos cuando ponemos en HTML, es bastante importante porque ese da la descripción de la imagen que estás publicando. Y en muchos sitios web no hay ningún alt para ninguna de las imágenes. Sí, lo vamos a ver, de hecho, Ok, pero bueno, sí. perfecto. Pero ahora me dio curiosidad cuál es el que dices que no es tan tecnológico. ¿Cuál es el que tú tienes? Es que los lentes, las gafas, Ok. los anteojos, Ok. eso es directa, eso también es una tecnología asistiva. No es hardware, no es software, pero fíjate qué tan común es implementar algún tipo de dispositivo, tecnología, en este caso un objeto, para facilitar el poder interactuar, ya sea con, en este caso, bueno, los sistemas digitales u otros. Pero, y así si nos ponemos a pensar, ¿cuántas personas en el mundo necesitan lentes? Yo O sea, necesito, yo también, okay, de lejos, de lejos, necesito lentes, claro, correcto, porque de lejos viene el colectivo y no sé qué número es. Estoy en las mismas. Pero sí. Pero bueno, a lo que voy es que es, cuando a veces hablamos de discapacidad, quizás pensamos en que son en general personas no videntes, que es lo primero que se nos ocurre, o personas con alguna discapacidad motriz. No hay que irse tan lejos, simplemente con tener alguna discapacidad en lo visual, o hay un montón de tipos de discapacidades. Y eso es lo también que tenemos que tener en cuenta. Hay un rango de discapacidades que tenemos que saber, ¿sí? La primera es la que tiene que ver con el audio, con el habla, ¿sí? Si una persona no tiene dificultades para escuchar, eso en primer lugar. En segundo lugar, las discapacidades cognitivas, ¿sí? Esto también es importante porque fíjense que no está tan relacionado con algo físico, sino, por ejemplo, con una persona que tenga dificultad para prestar atención o para seguir el hilo de cierto contenido. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. La tercera es la neurológica. Después sí tenemos la física, que tiene que ver con la parte motriz. Después, además del audio, también por otro lado tenemos la parte de hablar, ¿sí? Y por último, la parte visual, que ya viene con los ejemplos que estábamos mencionando, por ejemplo, una persona no vidente que necesita de un lector de pantalla. Correcto. A todas estas van a tener unas tecnologías asistivas que les van a fa facilitar el trabajo. Y además de eso, tenemos las tecnologías asistivas, que puede ser un lector de pantalla, teclado, etcétera. No se me ocurre otra cosa más. Pero hay un montón y hay muchísimo más de lo que uno cree. Incluso hace poco, viendo qué posibilidades hay una máquina para personas que tienen dificultad con el habla y motriz, porque encima tenemos que tener en cuenta que estas discapacidades se pueden combinar. Que una persona lo que hacía, que estaba en silla de ruedas, era soplar con un sorbete y con eso le daba instrucciones al computador. ¿Sí? O sea, hay un montón de posibilidades y todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Y además de las tecnologías asistivas, tenemos las estrategias para que esta persona se adapte.
Y en las estrategias tenemos las técnicas, ¿sí? Por un lado, las tecnologías asistivas, y por otro lado, tenemos las técnicas, que son prácticamente cuáles son las reglas o, por ejemplo, si yo quiero cambiar el tamaño de mi pantalla, de mi navegador, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas que van a ayudar a que una persona que capaz tiene dificultades visuales vea de todas formas el contenido que uno está presentando? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bastante claro. Muy bien. Y me alegra que sobre todo que hayas mencionado algunas neurológicas, porque hay muchas personas que incluso llegan a ser adultos y no tienen diagnóstico, por ejemplo, de autismo o algunas discapacidades de aprendizaje. Entonces se les dificulta, por ejemplo, leer. Entonces pueden tener visión perfecta, pero a la hora de entender el contenido simplemente pueden tener dificultades. Entonces es algo que nosotros no estamos pensando a diario, pero hay millones de personas que obviamente sufren por eso. Exacto. Es por eso que de a poco tenemos que tratar de tener en cuenta cuáles son, ¿sí? Y además, a la hora de nosotros diseñar nuestro producto, tenemos que... Hay un concepto en tecnología que es diseño orientado al usuario, ¿sí? Que tiene que ver que es hacer todo alrededor del usuario, ¿sí? Al final es nuestro cliente, son las personas que van a utilizar. Entonces, si vamos a tener en cuenta al usuario, tenemos que tener en cuenta cuáles son las posibilidades o las necesidades que va a tener. Y entre las necesidades que se pueden tener, tenemos que tener en cuenta las discapacidades, ¿no? Correcto. Bueno, ya sabemos qué son las estrategias adaptativas, sabemos cuáles son las tecnologías asistivas que nos ayudan también a romper estas barreras. Y ahora veamos, les quiero mostrar cuáles son las herramientas para la parte web que pueden empezar a utilizar, ¿sí? Voy a ponerles acá, en primer lugar, un clásico es la herramienta para el desarrollador, ¿no? Okay. Clásico, sí. Vamos a ver. De hecho, voy a ponerlo acá. Vamos a ver alguna página que te guste. Twitter. Que me van a ver el Twitter. que no vean las cosas. Voy a poner IMDb. Ok. A ver qué películas hay. Eso, ¿no? Es perfecto. Entonces, voy a pasar a la pantalla. Estamos acá, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a ir un ratito a More Tools. Estoy usando, en este caso, Chrome. Pueden utilizar cualquier navegador que a ustedes les guste. Nunca dije qué es Samsung Internet. Bueno, después voy a pasar el chivo, como decimos en Argentina. Vale. bueno, tenemos la consola del programador, ¿sí? Sí, seguramente la gran mayoría de los que nos están mirando ya lo tiene como de mejor amigo, ¿no? Es algo que utilizamos todos los días y que prácticamente nos permite analizar o ver qué cosas tenemos en nuestra página, desde el HTML hasta performance, ¿sí? En cuanto a esto, ¿para qué lo van a utilizar? Por ejemplo, para corroborar en su producto si tienen correctamente los atributos. Además, otra de las cosas que les quiero comentar es que después en performance, ¿sí? Y también en este caso Lighthouse, cuando ustedes miden el performance utilizando Lighthouse, Lighthouse, como ven, está en uno de los tabs casi al final. Fíjense esto, que es muy importante. También se fija accesibilidad, ¿sí? Ustedes
generan el reporte. Ahora vamos a hacer como un vistazo bastante, como un overview, como un resumen de ambas cosas. Pero, de todas formas, esto lo vamos a hacer en otra sesión donde vamos a poner más manos en el código. Okay. Y les voy a explicar bien esto. Pero ustedes cuando generan el reporte de Lighthouse, una de las cosas que les va a evaluar es la accesibilidad, ¿sí? Va a evaluar si se están perdiendo de atributos, si se están perdiendo de buscar, por ejemplo, los colores, que es algo que vamos a ver de qué se trata, etcétera. Así que tengan en cuenta, es algo que es súper, que está súper al alcance, lo usamos todos los días, estas herramientas, así que al final también tienen una herramienta de accesibilidad. Vale. ¿Cuál es lo otro que les quiero mostrar? Tengo acá dos extensiones, ¿sí? Una extensión es esta, que es Web Developer. Okay. De hecho, vamos a buscar acá Web Developer Extension. Ahí está. Es esta de acá, ¿sí? Okay. Esta está muy buena porque como que facilita un montón de tareas. ¿A qué me refiero? ¿Y cuál es la diferencia con las herramientas que ya vienen con tu navegador? Por ejemplo, con esto lo que vamos a poder ver es mostrarme directamente todos los atributos de todas las imágenes, ¿sí? Okay. Es como que hay un montón de atajos, no me salió la palabra. Shortcuts. De Spanglish. Okay. Hay un montón de atajos. En el otro caso, si nosotros estamos utilizando nuestra consola de desarrollo web y empezamos a buscar, quizás tenemos que ir uno por uno o revisar nuestro HTML. Y en este caso, directamente podemos hacer y buscar directamente imágenes o mostrarme, por ejemplo, cuáles son todos mis links, etc. Uh-huh. Esto está muy bueno para facilitar esta parte de la tarea. Y después el otro, que es más genérico, es Wave, ¿sí? Es este que está acá. Todas okay. estas son extensiones. Y en el caso de Wave está apto para varios navegadores y es directamente una herramienta para accesibilidad, ¿sí? Lo podemos usar como extensión, de hecho vamos a ponerlo acá. A ver. Se ve ahí, muy bien. Vieron que estamos utilizando IMDb, uh-huh. ¿sí? Y en este caso, utilizando esta extensión de Wave, fíjense cómo me va indicando un montón de cosas que tiene que ver con accesibilidad. Por ejemplo, ARIA, que es algo que vamos a ver, me lo indica directamente en la página. Entonces yo voy a tener una mejor perspectiva de cómo está con respecto a accesibilidad, ¿sí? Sí, decime, Diego. Sí, te iba a preguntar precisamente, porque yo nunca he usado Wave. En uh-huh. estos momentos, si vemos esta IMDb, ¿ves algo que directamente, o qué partes debería prestarle atención? Por ejemplo, veo que algunas partes están marcadas en verde, no sé si vi un amarillo, pero no sé si era directamente de Wave o de la página. ¿Qué partes son sí. las que yo debería buscar y decir, like, ok, aquí obviamente acá están pasando? Hay, sí, bueno, en este caso funciona como un semáforo, ¿sí? Okay. Los que están en verde son cosas que tienen que ver con accesibilidad y que están bien. Okay. O sea, muy bien IMDb, aprobado.
Te creo, perfecto. Por ejemplo, fíjense que acá está buscando en las imágenes si tienen un texto alternativo, si un montón de elementos tienen área, es decir, si tienen rol, etc. Entonces, esa parte está bien. Después está el amarillo, que lo pueden ver acá, que son las alertas, ¿sí? Okay. De hecho, si sí, yo voy en Summary y después voy a Details, me va a decir en concreto si ¿sí? cuáles son las alertas. Okay. Entonces, por ejemplo, y puedo ir seleccionando y me lo va a ir mostrando. Okay. Estas alertas no son, digamos, errores obligatorios que hay que cambiar, sino más bien son como consejos, ¿sí? Okay. Por ejemplo, si ve un texto que no está muy bien, o sea, en este caso dice que hay links que son redundantes o cosas por el estilo, son más como consejos, tipo, este link se repite y quizás si se repite y una persona lo está tratando de navegar, como que no es muy útil, ¿sí? Yeah. Entonces, estos son como más consejos. Después, a lo que sí hay que prestar atención son a los errores, okay. ¿Sí? Los errores ya nos indican, bueno, por ejemplo, estás perdiéndote de utilizar una descripción a esa imagen. No sé, veamos, por ejemplo, qué tiene acá. Dice que multiple form labels, sí, seguramente. Y acá en reference te explica lo que significa. Ah, okay. Entonces, al explicarte lo que significa, uno puede darte una idea y te dice cómo arreglarlo. Esto es algo que también quería contarles, es que para todo esto que estamos viendo ahora, existen estándares, ¿sí? Okay. Los estándares están regidos por la W3C. La W3C es la organización que se encarga de brindar los estándares para la Internet. O sea, prácticamente dicen las reglas de la web. Okay. Es una cosa muy grosa y, haciendo chivo a Samsung Internet, nosotros como organización, no solamente más allá de hablar de nuestro navegador y demás, nosotros contribuimos a la W3C, es decir, que nos sentamos también a ver cuáles son los estándares que se necesita en la web, justamente para generar una web que sea inclusiva, que sea segura, etcétera. Pero bueno, eso si querés lo hablamos otro día. Entonces, estos estándares también tienen estándares de accesibilidad. Y hay varios niveles, ¿no? Está, por ejemplo, el nivel A, AA y AAA. Que es como cuando ustedes en su organización quieran ver, ok, vamos a ocuparnos de accesibilidad, pueden tener como objetivo ver cuáles de estos niveles quieren llegar, ¿sí? Yeah. Y de hecho, está todo muy bien explicado en la W3C qué implica cada nivel, ¿sí? Y acá les cuenta a este error a qué estándar pertenece, qué de las cosas tenemos que mirar para arreglarlo, ¿sí? Así que este web está buenísimo, la verdad. Y otra de las cosas que nos ayuda es para ver la estructura, la navegación, que vamos a ver en un ratito de qué se trata. Y voy a ser sincera, cuando empecé con mi trabajo nuevo y demás, obviamente siempre tuve en cuenta todo lo que tiene que ver con accesibilidad, pero no tan en detalle, y esto del contraste era un tema que yo
había pasado por alto. Yeah. Así que vamos a ver qué es. Bueno, estas son las tres herramientas que hoy les presento. Okay. ¿Sí? En sus casas, fíjense de explorarlas un poco, ver con alguna página que ustedes están haciendo o en su website preferido, lo pueden utilizar y ver de qué estamos hablando, ¿sí? Okay. Entonces, veamos la siguiente parte que les tengo preparada. Okay. Y acá estaba lo de Samsung Internet. Perfecto. Que bueno, estaba oculto. Okay. Nada, el paréntesis. Por si se están preguntando quién soy yo, por más de que ya me presenté, yo pertenezco al departamento de Samsung Internet. Si tienen un teléfono, saber que tienen un navegador que es este mismo Samsung Internet con este icono tan bonito. Yo trabajo en este departamento. Y Samsung Internet es un navegador que es open source, es decir, es de código abierto. Y también pertenece al proyecto Chromium, ¿sí? Es decir, que Chromium, el motor Chromium, es el mismo en el que está basado Chrome y también, bueno, Samsung Internet. Así que nada, por eso también estamos hablando mucho de la web y demás. Así que nada, pasado el chivo. Como decimos en Argentina. Ahora, ¿cómo hacemos en nuestro código? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya tenemos las herramientas, ya sabemos que hay tecnologías asistivas, sabemos que hay estrategias adaptativas. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver cuáles son los principios de la accesibilidad. ¿Sí? El primero que les quiero comentar es el perceptible, ¿sí? Okay. ¿Y qué significa esto? Significa simplemente que la información que nosotros vamos a presentar se tiene que presentar en diferentes formas. Por okay. ejemplo, en braille, de texto a voz, a través de símbolos, y a través de diferentes tamaños de texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la clave en este caso? Es que nosotros le tenemos que dar al usuario diferentes alternativas para que el usuario no dependa solamente de una opción y pueda entender el contenido igual. Por ejemplo, y ahora vamos a ver nuestros tips un poco más prácticos, ¿sí? El primer ejemplo es el de una imagen. Y vamos a volver a... al sitio IMDb. Ok. Vamos de nuevo, IMDb. Entonces, nosotros tenemos que darles al usuario la posibilidad de que no dependa solamente de un formato en la información, ¿sí? Uh-huh. Entonces, vamos a buscar nuestro plugin. Developer. Sí, en este caso vamos a ir con el Developer Tools directamente. Ok, ah, ok. Perfecto. Y acá lo más importante es, el primer ejemplo, y esto es algo que la gran mayoría se sabe en cuanto a accesibilidad y la web, es lo que me contabas hace un ratito de el texto alternativo a las imágenes. ¿Sí? Si nosotros no brindamos una descripción de la imagen y basamos el 100% o el 90% o lo que sea de nuestro contenido solamente en una imagen, la gente se va a perder de información si no puede ver, ¿sí? Porque aunque Correcto. Tenga un lector de pantalla, no va a tener ninguna descripción, no va a tener nada. Entonces, a ver, vamos a buscar alguna imagen, a ver si... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
o puede que no tenga, bueno, acá tenemos un div, a ver si hay más imágenes, estoy buscando concretamente algún image, alguna imagen en particular. No, está hecho con divs. Vamos a buscar entonces nuestro, porque seguramente, bueno, lo harán con algún framework, algo por el estilo, debe ser dinámico esto. Bueno, veamos. Y acá, ¿qué tenemos con nuestro plugin? Uh-huh. Acá, por ejemplo, por más de que tengamos imágenes, acá nuestro plugin nos está indicando que hay un texto alternativo. Fíjense cómo reconoce Everything New on HBO and HBO Max, whatever. Y acá también, ¿sí? Area Label te dice como el texto alternativo. En el caso de las imágenes, nosotros tenemos que, por ejemplo, utilizamos en nuestro HTML con imágenes y en el atributo alt tenemos que poner alguna descripción. ¿Qué descripción vamos a poner? Esta parte es importante porque no siempre tenemos que poner lo mismo o describir lo que hay en la imagen. Tenemos tres tipos de imágenes que hay que tener en cuenta. La primera es la decorativa. ¿Sí? Una imagen cuya función solamente es dejar a nuestra página un poco más linda. En ese caso, si nosotros no ponemos ninguna referencia, no pasa nada. El usuario no se está perdiendo de nada. Es por eso que cuando nosotros tenemos imágenes decorativas, no es necesario ponerle el atributo alt. Ok. No puede solamente pasar. Entonces son las que realmente proporcionan algún contenido. Si es solamente un background que es bonitos colores, pero no te ofrece nada, a ese no hay que necesitar. Nada, lo podemos dejar en blanco. Uh-huh. Y esto es importante porque a veces, como tenemos tan en cuenta, decimos, bueno, todas las imágenes tienen que tener el texto alternativo, bla, bla, bla. Yeah. Y no siempre es necesario, siempre y cuando sea útil. Y las otras dos que tienen que ver con los que vos decías son la informativa, uh-huh. Que es, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? ¿De qué se trata? Fíjense que igual esta imagen tiene acá, aunque sea un encabezado, ¿sí? Uh-huh. Que se muestra. Es como una descripción de lo que está en el texto. Y después, por último, son las informativas, ¿sí? Si vamos a usar una imagen, en este caso no creo que haya, de hecho no se utiliza tanto, una imagen que tiene un llamado a la acción, que a veces pasa con un botón, por ejemplo, que se utiliza una imagen, o lo que sea, tenemos que, en el texto alternativo, tenemos que poner cuál es la llamada a la acción, describir cuál es su función. ¿Sí? Así que nada, es todo esto que les estoy comentando tiene que ver con hacer que nuestra web app sea perceptible, ¿sí? ¿Qué más? Después, además de lo que les comentaba, de hacer nuestra web app perceptible a través de las imágenes, lo segundo tiene que ver con contenido multimedia, que es esto que comentabas de videos, uh-huh. ¿Sí? Contenido multimedia pueden ser los videos, el audio o una mezcla de ambos. Yeah. Entonces, si solamente ofrecemos video, tenemos que tratar de ofrecerle al usuario otra alternativa. Entonces, hay varias alternativas y se las voy a nombrar. Está los subtítulos, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces en español subtítulos muchas veces se refiere a, por ejemplo, cuando nosotros traducimos del inglés al español y vemos los subtítulos ahí en las pelis. Que sí tiene que ver, pero también
están los subtítulos que van sincronizados al mismo tiempo con lo que las personas están diciendo. Entonces, ¿sí? Una transcripción, básicamente. Claro, después tenemos la transcripción. Oh, ok. Porque la transcripción es, no solamente es, se transcribe lo que la persona dice, sino que también se da información importante de lo que está pasando. Información visual. Por ejemplo, alguien llega a una habitación en la película y cierra la puerta de golpe. Slam. Entonces, claro, entonces se pone en la transcripción, cierra la puerta de golpe. O golpe fuerte de la puerta, algo así. Esta es la transcripción. Después, además de eso, tenemos la descripción del audio, que más que nada es, si nosotros queremos tener, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, vamos y utilizamos el audio y tenemos el podcast, ¿sí? Correcto. Eso también puede ser, es como una versión. Y además, en la descripción, muchas veces también se incluye a un narrador que cuenta lo que está pasando en la película, por ejemplo. Y después, por último, tenemos el lenguaje de señas, ¿no? Que es lo que ven en algunos videos, que tienen un intérprete, que está en un costado y está hablando en lenguaje de señas. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros como programadores? Acá no hay algo que involucre directamente al código, sino que nosotros tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, en el caso de que utilicemos un video, al menos el recurso del video tenga la opción de poner captions o subtítulos. Okay. ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de que nosotros hagamos un video, también ofrecer la posibilidad de que sea de que esté el texto en algún lado. O, por ejemplo, que esté solamente el audio en algún lado. Ofrecer alternativas, digamos. Okay. ¿Sí? Después, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que el contenido que nosotros vamos a utilizar tiene que ser, se tiene que adaptar. ¿Sí? Se tiene que adaptar a diferentes condiciones. Por ejemplo, y ahora vamos con otro concepto que es importante, que es responsive design. Si yo cambio el tamaño del browser, tengo que poder seguir viendo el contenido de todas formas y sin perderme información, ¿sí? Y ahí entra un poco el responsive design. Que es que tu contenido se adapte a los diferentes tamaños y diferentes dispositivos. Más allá del responsive design, también tenemos lo que es HTML semántico, que básicamente HTML semántico nos dice que tenemos que utilizar etiquetas o tags que describan el significado del contenido, ¿sí? Tanto para el navegador que para el desarrollador. Okay. Es decir, si yo, por ejemplo, acá tengo un menú, no voy a utilizar cualquier etiqueta de HTML. Voy a utilizar una que tenga que ver con el menú o con la navegación, ¿sí? Esto es HTML semántico y es uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Y bueno, nos estamos quedando cortos de tiempo y nos queda un montón que ver. Pues, ¿qué te parece si tenemos una segunda sesión? Claro, me reparece. Okay. Súper. Ok, entonces, si quieres por un momento, estabas comentando algo. Si quieres, termina, sí. Comentas eso. Incluimos en la grabación de este video los links para todas las herramientas que son excelentes, así los desarrolladores lo pueden ver.
Y si quieres, pues empezamos a pensar cuándo podemos hacer una segunda sesión con más cosas, porque tienes en serio mucho contenido que compartir, Hay un entonces. montón de contenido. Bueno, entonces lo de hoy va, quedamos en cómo seguir el concepto de que nuestra web app sea accesible de manera perceptiva, que la información se pueda presentar en diferentes formas, ¿sí? Ya hablamos de textos alternativos, de las imágenes, de las multimedia. Que nuestra información tiene que ser adaptable, y ahora también entra lo de el contraste, ¿sí? Que lo último que voy a decir antes de cerrar. Con el contraste, lo más importante es que, si bien no es algo que sea muy fácil de ver, pero ustedes cuando están diseñando su app al principio, si están trabajando con desarrolladores UX o mismo ustedes, si están en la parte del front-end, es súper importante que tengan en cuenta cuál es el índice de contraste para los colores. ¿Por qué? Porque para que la información sea perceptible, las personas tienen que poder ver claramente y distinguir la información que está en primer plano de las que están en segundo plano, ¿sí? Y si ponemos de fondo un gris y de letras principales, no sé, un blanco parecido al gris, no se va a ver nada. Entonces hay índices, ¿sí? Que se recomienda. Por ejemplo, si van a usar texto, se recomienda un índice de 7.1, ¿sí? Si están para imágenes u objetos, hay otro índice de 3.1, pero ¿cómo sabemos que un color tiene ese índice? Hay varias herramientas. En primer lugar, en Wave se pueden fijar con el contraste en la parte del tab, y acá les dice cuál es el contrast ratio, ¿sí? Que es el índice de contraste que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, si ponen los colores acá, del color principal y después el color de fondo, les puede decir cómo va de contraste. Después hay otras herramientas que les voy a dejar, que incluye, por ejemplo, hay un widget, una extensión que mi colega Ada hizo, que es justamente para chequear el contraste. Que se las voy a mostrar rápidamente o se las puedo dejar también en el link. A ver. Donde básicamente ustedes cuando estén diseñando una app o lo que sea, chequeen esto, que es súper importante, porque si no, trabajen con UX, trabajen con las personas de front-end, porque si no, si hacen un montón de inversión de tiempo en diseñar algo, en que quede bien, si se dan cuenta al final de esto del contraste y demás, es muy costoso después volver atrás. Así que estas son todas estas decisiones que se tienen que tomar. Al principio. Bueno, después para esto les comentaba, Ada hizo un widget que es para analizar el contraste. Así que también lo estoy dejando ahí en el link y está buenísimo. Y pueden chequear cuál es el índice de contraste en su contenido que ya está hecho. Y además hay otras herramientas, pero todas se las estoy dejando en el link. Bueno, voy a hacer una especie de resumen. Hoy aprendimos un montón de cosas. Aprendimos que hay un montón de rangos de discapacidad que tenemos que tener en cuenta todos ellos. También aprendimos que tenemos tecnologías asistivas y tecnologías adaptativas que nos permiten romper un poco la brecha de dificultades que tienen las personas con discapacidades, y aprendimos también cómo hacer que nuestro contenido
sea perceptible, es decir, presentar la información en diferentes formas en la web. Aprendimos todo eso. Quedan los otros tres conceptos, ¿sí? Que seguramente lo haremos en una edición, quizás muy pronto, okay. Y vamos a hacer un ejemplo también en HTML y con herramientas web. Pero antes de que terminemos esto, les quiero recomendar, y pueden dejarme también las personas que están escuchando, si conocen de personas que están trabajando con todo este tema, bienvenido sea. Les quiero dejar data de personas que son hispanohablantes y están haciendo cosas que tienen que ver con la accesibilidad web. En primer lugar, tengo a una comunidad que se llama la LAT Comunidad, que da charlas sobre accesibilidad, hay un montón de videos, etcétera. Es una comunidad que nace en Argentina, pero bueno, todo su material está en español y tiene que ver con accesibilidad. Tienen Instagram, Twitter, así que lo siguen en las redes sociales. Es gente que está haciendo un trabajo buenísimo, y más con estos temas que tenemos que tener en cuenta. Y después, a la otra persona que quiero recomendar es a mi querida Paula, que está empezando a hacer videos también en streaming. Y hace poco, en su canal se llama PauCode, y hace poco sus dos últimos videos tienen que ver con accesibilidad. De nuevo, les estoy recomendando todas personas que hacen contenido en español, ¿sí? Esto, la idea de esto es Pau, se llama PauCode, así que, y acá pueden ver accesibilidad y buenas prácticas. Así que nada, también apoyar a las personas hispanohablantes que están compartiendo contenido tecnológico muy bueno. Y bueno, esta sección va a quedar, así que nosotros vamos a ir diciendo cuáles son los próximos temas. Y si saben de personas que están compartiendo contenido y están explicando y están haciendo contenido en español para la tecnología, se comunican con nosotros y nosotros los compartimos por acá. Perfecto. Y pues ya que mencionaste eso, aquí me salto y no sé por qué cambió tu imagen de nuevo. Estos son algunos de los correos que nos pueden comentar, y también en los comentarios del video incluí tu cuenta en Twitter, entonces también se pueden conectar ahí. Y como Laura mencionó en algún momento, vamos a dejar esto en grabación, entonces vamos a editar seguramente algún par de partes del video, y vamos a incluir los links de las personas que Laura estaba mencionando y algunas de las herramientas. Y también seguramente cuando tengamos listo, cuándo vamos a hacer la segunda parte, porque lo que mencionaste, tienes otras partes que tienes que explicar, entonces les mencionamos a nuestros desarrolladores cuando vamos a tener la segunda parte de esta conversación, y pronto la compartimos. Genial, genial. Y ¿qué más les quería decir? Ay, se me olvidó. Bueno, no sé, no era importante. Ok. Bueno, entonces, de resto, pues nada, te quería agradecer, Laura, por compartir con nosotros. Seguramente la siguiente semana o la semana después de esa tendremos la segunda parte, porque pues hay bastante contenido que queremos compartir. Y de resto, nada, pues ojalá tengas muy buena noche en Londres y seguimos hablando. Espectacular. Sí, ya me acordé de lo que iba a decir. Todo este material también está en un artículo que hice, sí, hace poco. Así que pueden ver el transcript en este artículo. Pero bueno, vamos a dejar los links y nada, seguimos en contacto. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao. Chao.
Thank you.